Los certificados únicos de discapacidad, de acuerdo a la discapacidad, tenían 5, 10 o menos años de vigencia. Lo que se consiguió, la Agencia Nacional de Discapacidad, que se prorrogaran primero los que vencían en el 2021-2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. Y los que van a hacer el renovar el carné a partir del 15 de marzo o los que van a hacer los nuevos carné de discapacidad a partir del 15 de marzo no van a tener fecha de vencimiento. Lo que sí, de acuerdo a las patologías, algunos van a tener cierto determinado control por las juntas médicas. Esto es una opinión que pensamos con la gente del Consejo Provincial de Discapacidad, que es relacionado a que hay muchos problemas con la gente que necesita el carné único de discapacidad. Nosotros teníamos previsto y estaba pedido para que se forme una junta evaluadora para otorgar los carné único de discapacidad acá en Puerto Rico. Pero eso también trae un costo a la provincia y ya está la Junta Evaluadora de Jardín América, que descongestionó mucho la del Dorado, porque es médico, psicólogo y un asistente social que tienen que evaluar a cada una de las personas. Y también ocasiona un gasto a las personas que se tienen que trasladar, porque como mínimo son dos viajes, uno para ir, llevar todos los papeles y otro para la evaluación y a veces el tercero para retirar el carné único de discapacidad. Y sobre el carné único de discapacidad, quiero de paso aclararles algo. Mucha gente piensa que el único beneficio que tiene es el de los pasajes. Y tiene infinidad de beneficios. Mucha gente que no tiene, no es necesario tener la pensión. Eso corre completamente aparte de la pensión por discapacidad. Porque mucha gente tiene la obra social, una buena obra social, y tiene un niño o hay alguien en la familia con discapacidad y hace el carné único de discapacidad, entonces la obra social le cubre el 100% de los estudios que requiere esa persona. Entonces, esas son la mayoría de los beneficios. Y además, cuando soliciten un turno, por ejemplo, en el Madariaga, en el pediátrico, que es lo que más solicitan, tienen prioridad cuando tienen el carné único de discapacidad. O sea que le invito a toda la gente que tenga el carné único de discapacidad, que quiera sacarse una duda, que se acerque a la oficina. Nosotros gustosamente le vamos a atender y vamos a hacer justamente mañana, yo tengo una reunión en Posada, que vamos a definir todo eso y creo que vamos a hacer unos panfletos o diagramar todos los beneficios que tienen para que la gente tenga conocimiento. Porque nos dimos cuenta que cuando van a empezar las vacaciones la gente rápido quiere hacer el CUP porque quiere viajar a Buenos Aires a visitar sus parientes. Es normal, es lógico, es correcto, es adecuado, pero no podés hacer un carné único de discapacidad en un mes. Eso tiene su tiempo y estamos muy contentos con estas medidas porque ayuda a mucha gente. Porque trastorna de la otra forma, a veces iban, a veces los médicos, la junta evaluadora, falta uno, entonces no pueden funcionar todos juntos.